hacerlo, yo soy el mejor. ¿Cómo anda con los dotes para la música? No, yo no sé. ¿No? Para escucharla. Se aplaudir más. Yo no sé, pero lamentablemente no. Intenté dibujar y todo, pero siempre fracasé. Intenté guitarra, bombo, no quiero probar el charango. ¿En serio? Desastre, sí, sí, no. Bueno, impresentable lo mío. Hoy agarró la naranja y tiró hasta el aro. No, es una cosa. Ahí sí, recordando. Es una compañera mental. No, claro, por grandes momentos. Yo disfruté mucho el básquet, empecé a jugar bien de burí. Vivía cerca del OTC, vivía a tres cuadras. Se me iba con mi pelotita todas las siestas de niñota que jugué primera, que sé. Pero el básquet es mi deporte más de eso. Le tengo un cariño especial. ¿Sufre mucho en los partidos, lo veíamos? Sí, mucho, muchísimo, mucho. Además, el básquet tiene eso, digamos, que es. Además, como las reglas ahora lo hacen de transición rápida, cambia de velocidad, el score. Antes vos estabas 10 puntos arriba, no te sacaba nadie porque controlaba el tiempo. Ahora estuvo todo en velocidad, tenés 14 segundos de ataque, tenés transición 24, digamos, y el triple, o sea. Pues se modificó mucho, se hizo mucho más atractivo el básquet. Y eso de la norma que no es FIBA, que la NBA, de los cuartos también le da más, le pone más picante al interrumpir, viste. Vos venís muy de abajo, te cortas de partido y puedes recuperarlo. Está lindo el básquet. Bueno, volviendo acá, No sé cómo terminó el de hoy, entre paréntesis. ¿Cómo terminó el de hoy? Estaban jugando, yo me vine. Estaban ganando. Se estaban ganando, pero no sé cómo terminó. Vale. Volviendo a estos juegos, ya no sabemos qué calificativo encontrar, ¿no? Para todo lo que representa esta experiencia. Porque para nosotros que estamos transmitiendo, con todo el día con el contacto con el deporte, sí. Lo que pasa es que para los chicos es una experiencia única, una por la edad, porque son una esponja de todo. Se conocen dentro de la provincia, porque chicos de San Antonio que no conocen Río Montoya, que nunca vieron a nadie de Mayo. Así que la cosa pequeña, ¿no? Y ni que hablar, digamos, de conocer una ciudad como esta y compartir con gente de Neuquén, de Tierra del Fuego, de provincia de Buenos Aires, experiencia, cómo medirte a vos mismo, digamos, es fascinante desde el punto de vista social, formativo, que es lo que nos interesa, porque ninguno le pone presión, hoy ya está variando, ninguno le pone presión a los chicos para que ganen y para que el medallero, ¿viste? Está bien, si ganás, buenísimo, pero no pasa nada, sino nada. Todo es ganancia en deporte, todo es ganancia. El practicarlo, sentirse mejor, el poder competir, el hacerte amigo, qué sé yo. Deporte es mágico, por eso es tan popular. Bueno, para destacar también lo que se hace con el deporte adaptado, ¿no? El trabajo de los claro. Profesores, cómo acompañan a los chicos. Bueno, eso quería resaltar, porque primero agradecer a la prensa que se moviliza hasta acá, digamos, a acompañar, porque por ello, por la gurizada, ¿no? Vale la pena. Y el tema de los llamados discas, digamos, llamarlo como quiera, y de los otros chicos, digamos, los profesores, pensá que acá venimos, usted sabe, con un gabinete de psicólogo deportivo, con nutricionista, con médico, traumatólogo, kinesiólogo. Pero los profes son vitales, los profes son... Son los que están todo el tiempo. Es que están todo el día, o sea, son el eje sobre el cual gravita el de vóley, el equipito de hockey, digamos. Y cuando son chicos o chicas que necesitan una atención especial, un cariño especial, un afecto especial, ahí el profe se lo da, que más cercano está. Y tiene un comportamiento que es ejemplar, porque lo que aporta el deporte es ejemplaridad. Ese de acá, en realidad nacieron 60.000 chicos, que hoy no están acá, que compitieron durante meses en los Juegos Misioneros. No tuvieron chance de estar entre los 815, pero para mí están. O sea, acá en el hotel hay 800, pero para mí hay 60.000. Más los padres, los primos, las novias, los novios, el sobrinito, el primo. Es un universo de gente. Y todos los que están acá, todos, si vos preguntás la historia de vida de cada uno, son historias duras, digamos, de poder ir a entrenar, de no tener la pelota, de ir hasta la cancha, de tener que comerte el barro. Bueno, son historias intensas. Y esto es un éxito, que estén acá, yo, lo único que me interesa es que vuelan sanos, que vuelan bien y nutridos de experiencia, así que yo me contento, yo me siento un hincha, mira, yo vine como hincha. La idea es que darle una continuidad a esto. Sí, el deporte es una cosa que necesita generaciones, generaciones.
como los atletas se renuevan, porque de los que están acá yo no sé el porcentaje. No le pregunté a Rafa, quien aprovecho para felicitar públicamente el laburo de Rafa Moreta, que es impecable con todo su equipo. Yo no sé cuántos del año pasado están repitiendo los juegos, es raro, pero hay casos. Uno vale Mariano. Y siempre las experiencias son con gente nueva, entonces siempre tenés que hacerle la misma dedicación, puede bajar la intensidad un año. Y eso que estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Pero este es un dinero invertido en el presente y en el futuro. Y los chicos van a estar, como estuve yo cuando lo jugué, digamos, agradeces toda la vida de participar en un evento, toda la vida, te sentí parte de una cosa, haber jugado la NBA, ¿entendés? Yo estaba re contento y así veo la sonrisa de los chicos y ¿qué más pedir? ¿Qué más pedir?